Indie Rocks en general es un proyecto para apoyar, ¿no?, a las bandas, en un principio mexicanas, que digo, en general se dio un boom, ¿no?, de lo indie, que ahorita ya, no, ya es como otro rollo, pero al final la esencia es esa, ¿no?, de apoyar a las bandas independientes. Ahora no es una revista, es un movimiento, ¿no? Pero vaya, creo que básicamente se resume en eso, ¿no? En darle salida a grupos, a bandas que no tenían por dónde llegar a la gente. Y que si Indie Rocks no hubiera nacido, seguramente se hubieran quedado un poco más de años estancados en quién sabe dónde, ¿no? En foritos chiquitos, o no hubieran llegado a manos que las consumieran. Pues al principio era una bodeguita en las granjas, imagínense, ahí en medio de los traileros, así las bodegas y eso. Y pues era una bodeguita, entonces eran los escritorios reciclados del tío, de la tía, que pues nos fueron prestando. Entonces, o sea, hasta para mi historia, ¿no?, de con Fernando era de así yo al lado y el director. Todos estábamos en un mismo cuarto viéndonos las caras, o sea, pues así era, ¿no? Así se dio y poco a poco pues fue creciendo. Luego nos mudamos a Iztapalapa, a una casa, ¿no?, rentada. Igual ahí ya había cuartos, ya había divisiones por departamento, ¿no? La editorial, pues un cuartito ahí, porque era una mini casa. Todos la hacíamos de entrevistadores. Todos la hacíamos de diseñadores, incluso me acuerdo que hubo un especial del funk donde estábamos todos viendo así en la pantalla. Yo ahí todavía no la diseñaba, le diseñaba el que la fundó, que era un diseñador, con Fernando, y estábamos todos viendo la pantalla y no, al signo de admiración ponle un afro. Y yo, ¿cómo le van a poner un afro? No, pues es que es el especial de funk. Y además la portada, ¿no? Yo no estaba en ese entonces, pero la portada es Nortec, ¿no? Y la portada fue Nortec porque pues nos canceló la entrevista Los Amigos Invisibles. Entonces, pues, ching, ¿no? Bueno, no, pero está Nortec, vamos a entrevistar. No hay bronca, ¿no? Entonces, pues así se dio, ¿no? Y ahí ves la revista con el afro en el signo de admiración y lentes de sol. Entonces, pues no sé, era el especial del funk. Ese tipo de anécdotas, pues las viví, ¿no? Y conforme el equipo va creciendo, pues obviamente se requieren más espacios. Y afortunadamente ahorita, a mí me tocó la época también como más de bonanza, ¿verdad? Entonces yo ya llegué a las oficinas de la Condesa, donde todavía estamos compartiendo oficinas y demás. Pero, pues igual, ¿no? Como el equipo es más grande, pues la casa es un poquito más grande y pues tenemos un muy buen espacio para trabajar y creo que es cómodo, ¿no? Es muy, muy cómodo y estamos muy contentos ahí conviviendo a todo dar, cada quien desde su lugar. Pues fuerza, paciencia, honestidad, ¿no?, responsabilidad y mucha originalidad, creatividad. Eso. Sí, si tienes una súper idea pero no eres responsable, pues no la vas a hacer, ¿no? O sea, vas a tener la super idea, igual te la van a fusilar y tú no hiciste nada nunca, ¿no? Más que charolear tu idea, pero si la trabajas, si buscas, o sea, pues sí, ¿no? O sea, ahora sí que estar, o sea, colarte, porque la verdad sí, ¿no? O sea, colarte y conocer gente y estar presente en todo, igual y uno dice, ay, es que es la pura fiesta. No, es que es parte de, o sea, es parte de la chamba estar en todos los eventos para conocer a la gente indicada en el momento indicado. O sea, así. Sí, desvelarse, o sea, explicarle a tu mamá que, pues, ni modo, es tu chamba, ¿no? O sea, no pasa. O sea, nada te tiene que frenar. O sea, si tienes, en mente, no sé, hace ratito me estaba diciendo una chava, y es que quiero poner mi despacho de diseño. Pues sí, o sea, está padre, ¿no? Pero ¿qué más vas a ofrecer? Porque habemos muchas, muchas opciones en el mundo y más con internet, ¿no? Pero ¿qué el extra dónde está? Y la responsabilidad de para tu proyecto, ¿dónde está, no? Y eso tal vez es en la parte intangible, ¿no? Pero la parte tangible, creo que hay cuestiones muy específicas que si quieren poner una revista, bueno, de entrada es definir un público, buscar un inversionista, o hablar con una marca que quiera hacerla de mecenas, ¿no? O un inversionista, o un mecenas, o una marca que se rife.
y hacer todo un plan de negocio a futuro, que tenga una proyección por lo menos a 5 años. Si hay un inversionista, ver cómo se le va a redituar a ese inversionista o a esas marcas. Ser muy responsable en el sentido de que si una marca te está dando dinero, o un inversionista, o tu papá te está ofreciendo dinero, pues tienes que hacerlo rendir, ¿no? Y tienes que crear algo que rinda frutos económicos, pero que también sea, que también perdure. No algo que se vaya a ir al diablo en 2 meses, ¿no? Entonces, yo creo que eso es básico. Además de lo que ya mencionamos, que es intangible, eso es como el paso a seguir, ¿no? Pues mi mensaje, que es algo que he estado últimamente pensando, es como igual y yo no... O sea, yo no busco el movimiento armado, ¿no? O algo así para que cambien las cosas. Pero sí busco gente, o sea, que si hay gente que tiene sueños, que si hay gente que tiene metas, que si hay gente que tiene ideas, pues las haga, simplemente las haga. O sea, que sí, ¿no? Hay muchos obstáculos para... Y lamentablemente en México sí hay muchos obstáculos para con marcas, para con gobierno y así. Pero buscando, informándose, y eso se puede. Entonces, mi mensaje sí es que ahorita están a una excelente edad para comenzar las cosas. Creo que sí debe... Las personas, todos tenemos que fijarnos una idea, una meta. Ser mejores cada día. Llámese... El mejor es un adjetivo que cada quien puede interpretar de cualquier forma, ¿no? Mejor puede ser tener más dinero, o tener un mejor coche, o... comer en mejores lugares, no sé, en lugares caros o yo qué sé. El punto es que todos tenemos que ser un equipo. Todos somos parte de un sistema que funciona con todos. Y si uno de esos falla, pues todos nos podemos ir para atrás, ¿no? Es como esta fila de dominó. Entonces yo creo que se debe trabajar desde adentro, con el corazón, con la cabeza bien clara, muy sana, para que de ahí podamos partir hacia nuestras familias y de nuestras familias a nuestros equipos de trabajo, y de todos esos equipos de trabajo en núcleos podamos partir hacia un país mejor, que básicamente es lo que todos necesitamos para estar mejor en todos los otros aspectos, ¿no? Sumando, exactamente, sumando, todos podemos hacer las cosas mejores, y siempre con honestidad y siempre con buen trato y con responsabilidad. Eso es lo que hace falta para este país, y es lo que todos tendríamos que aportar. Es nuestra obligación como ciudadanos. Soy Cintia Flores y soy la directora de producción de la revista Indie Rocks. Soy Sergio Pastrana, editor en jefe de Indie Rocks.